Bueno, la feria realmente tiene un propósito muy interesante. No solo es darle la apertura a los emprendedores que se dedican a este tema de las mascotas, el hogar y artículos en relación al tema, todo lo que podemos usar dentro de un hogar para nuestras mascotas, sino también darle la apertura a tener charlas, concientizar a las personas, motivar el tema de la adopción, ayudarnos a que no haya tantas mascotas en las calles, que no se maneje este olvido en las personas de que hay muchas mascotas en la calle y por qué no adoptarlas, ¿no? Y tenemos más de 150 marcas que se están, bueno, ya están con nosotros 100 marcas, 150 emprendedores que realmente están con nosotros prácticamente desde el día 1. Ahora el evento va a ser el sábado 20 de julio y domingo 21 de julio, Día Internacional del Perro. ¿Y es gratis en el lugar, de acuerdo? Sí, el evento es totalmente gratuito, ¿ok? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Parque de Samanes. Bueno, la diferencia realmente, y es a donde realmente queremos llegar nosotros, es que tener una instrucción, cómo alimentar, cómo educar, entrenar a nuestras mascotas en el hogar para que no haya este olvido de que las mascotas pues realmente es prácticamente un ser vivo que está con nosotros. Pero muchos, debido al descuido, vienen las enfermedades, la mala alimentación y muchas veces animales que realmente se comportan de una manera muy grosera y muy fuerte entre los niños y nuestra familia. Totalmente gratis, ven en familia, ven con tu mascota, estás totalmente invitado a que vengas a formar con nosotros una mañana muy bonita con tu mascota en familia.